¿Qué tal amigos de Car Planet? En esta ocasión tenemos la oportunidad de probar el Suzuki Ciaz, que es la apuesta de la marca por competir en el mercado de los subcompactos con cajuela, en los que también se encuentran el Nissan Versa, el Volkswagen Vento, Honda City, el Sonic de Chevrolet. Entonces, ¿por qué no comenzamos a revisarlo en su exterior? Quizás una de las principales virtudes de este auto es su exterior. Al frente cuenta con faros con lupas de alta proyección, faros de niebla y una sutil parrilla desde donde se desprende líneas curvas que recorre todo el auto con trazos suaves. Las manijas vienen cromadas y los rines son de 16 pulgadas en aleación. La parte trasera culmina con un pequeño alerón, lo cual lo hace ver bastante estilizado. En su interior, el Ciaz es un auto realmente espacioso. Dentro de los principales detalles que podemos notar es el sistema Keyless Push Start and Entry, que es el sistema de encendido y de acceso con el simple detectar de la llave. En cuanto a los asientos, son de tela y el volante está forrado en piel. El volante es multifunciones y se puede manejar el audio, el control de velocidad de crucero y el sistema de manos libres. Al centro tenemos el sistema de aire acondicionado, el cual es automático, y el sistema de audio de 6 bocinas que tiene entrada auxiliar y USB, aparte de el CD, radio AM y FM. Al ser este uno de los autos más grandes en el segmento, cuenta con una amplia cajuela de 495 litros. Como ya lo comentábamos, este auto es realmente amplio. De hecho, en la parte trasera es digno de destacar el espacio que se tiene hacia los asientos de adelante desde las rodillas. Tiene espacio suficiente para transportar hasta 5 pasajeros. Quizás lo único que nos hubiera gustado es que el asiento en medio contara también con cabecera y cinturón de seguridad de 3 puntos, pero nos gusta mucho la idea que tengamos la salida de aire para las plazas traseras. Otro detalle que tiene este coche es la cortinilla trasera. Es un gran aditamento que pocos autos en el segmento la tienen. El Ciaz es un auto que está pensado principalmente para un manejo citadino. De hecho, sobresale entre sus competidores por un excelente rendimiento de gasolina, el cual puede lograr hasta 19.3 km por litro en un consumo combinado, lo cual es excelente. El motor que tiene es de 4 cilindros, 1.4 litros de 100 caballos de fuerza, y en esta versión que probamos del GLX se acopla una transmisión manual de 5 velocidades. En cuanto al tema de la seguridad, este auto cuenta con barras de acero laterales, columna de dirección colapsable, sistema de 2 bolsas de aire frontales, el sistema de frenado ABS y EBD, que es la distribución electrónica de frenado, los cuales lo hacen un buen auto para salvaguardar a sus ocupantes en cualquier momento. Pues no me queda nada más que darles las gracias y esperar que nos acompañen en la siguiente cápsula de Car Planet.